combinación es la base de toda la capoeira y se llama Jinga. Pierna derecha atrás y posición de Jinga y comenzó. Jingo. Perfecto. Este movimiento básico es lo que permite que todo en la capoeira se desarrolle. Como ustedes ven, es un movimiento de constante balanza. De ahí nacen todas las patadas, nacen todos los movimientos de capoeira. Vamos a hacer ahora una patada que se llama armada. Es una patada giratoria, ¿sale? Vamos a comenzar con armada. ¿De aquel lado? Un, dos, tres. Muy bien. Un, dos, tres. Continuamos con armada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien, vamos a continuar con una patada que se llama Meia Lua de Compasso. De igual forma, es una patada giratoria. Implica el movimiento de todo el cuerpo y sale como un chicote. Es una patada muy fuerte. Sale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a esquiva lateral. De este lado. Un, dos, tres. Esquivo. Eso. Vamos de este lado. Un, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Desde atrás vamos a hacer martelo. Con la pierna de atrás. El martelo es una patada de frente. ¿Sale? Un, dos, tres. Pierna de atrás, sale a patear. Un, dos, tres. Comenzó. Un. Eso, esa es una Meia Lua armada, se llama. Muy bien. Ahí estamos viendo cómo desarrollamos los ejercicios en clase. Vamos prácticamente haciéndolos muy lento, muy progresivo, para que el desarrollo vaya siendo más contundente, más veloz y sobre todo también más espectacular. ¿Sale? Podemos ir viendo cómo la base de la capoeira es el movimiento. Ningún movimiento está planeado. Todo va surgiendo en el momento. Todo va dándose conforme va preguntando uno de ellos y el otro responde. Esto que hicieron es una compra de yogo. Normalmente hay mucha gente en los yogos de capoeira y todo mundo puede hacer compra de yogo. Obviamente ahorita por la sana distancia y por la cuestión de la pandemia, solamente habemos pocas personas haciendo capoeira en este espacio. Los invitamos a venir a entrenar capoeira, comuníquense con nosotros. Tenemos una forma de entrenar que la podemos adaptar para ustedes. Puede ser en línea, puede ser entrenamiento personalizado o bien pues dentro de nuestras academias, obviamente con las disposiciones que nuestros gobiernos nos marquen para ir desarrollando un ejercicio óptimo dentro de esta pandemia. Salvador Gutiérrez, Cordão de Ouro, capoeira, visítenos.